Bajo fuerte operativo policiaco, fueron exhumados los restos de María Jesús Llamas Coronado para una diligencia según Derechos Humanos. Alrededor de las 7 de la mañana, más de 20 personas, entre elementos policíacos y personal de servicios periciales, llevaron a cabo la exhumación del cadáver de la China para poder determinar si María Jesús Llamas Coronado se suicidó, como lo determinó la Procuraduría General de Justicia del Estado, o fue asesinada en las celdas de arraigo, como lo aseguran sus familiares. Durante más de 4 horas, el cadáver fue examinado por especialistas para poder determinar qué fue lo que sucedió con María Jesús, quien estuvo involucrada en el caso de secuestro de la ahora ex dirigente del PAN local y que encontrara la muerte en las celdas de arraigo de la Policía Estatal Investigadora, que se encuentran en la calle 15 de nuestra ciudad. En las diligencias estuvo presente personal de servicios periciales de la Procuraduría, el visitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, David Mercado, y personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y se condujeron con un total hermetismo, no permitiendo el acceso a ninguna persona al Panteón Héroes Civiles de Guaymas, así como evitar dar declaraciones a la prensa sobre las diligencias realizadas. Después de casi 5 horas, los restos de la China fueron regresados a la cripta familiar y al salir del panteón, David Mercado mencionó que estaban efectuando una diligencia de trabajo y que se estaba integrando un expediente y que en su momento la información sería dada a conocer por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en sus oficinas nacionales. Tan amables. ¿Pero qué fue lo que hicieron? ¿Necropsia o qué? Una diligencia. ¿Había una denuncia o qué fue lo que pasó? Hicimos una diligencia. Sí, pero la CNDH está integrando un expediente. ¿El resultado hasta ahorita cuál es? ¿El resultado de la diligencia? Así es. Que no hemos terminado y me están quitando el camino. Es que no nos dan la oportunidad de... ¿Por qué no han terminado? ¿Por qué no nos dan? Cabe destacar que esta diligencia estuvo protegida y escoltada por el titular de la PEI, Francisco Torres Angulo, el comisario general de Seguridad Pública de Guaymas, Francisco Javier Vidaurrázaga, el jefe de tránsito Javier Belderrán, Lilian Arce, comandante operativo, así como también el comandante de la PEI Base Guaymas, José Martínez Tapia.